Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA, que ya tiene más de 247 mil suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 23 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche les presentaremos un reportaje desde la Trinidad en Estelí sobre el asesinato político de Jorge Luis Rugama, ejecutado por un militante sandinista el 19 de julio, que quedó en la impunidad después de una aberrante sentencia judicial del juez Eric Laguna. Hablaremos con los exdiputados liberales José Palé, ahora en la Coalición Nacional, y Eliseo Núñez, que está en la Alianza Cívica, sobre el nuevo pacto de un sector del PLC con el FSLN, que culminó con la destitución de la diputada María Fernanda Flores de Alemán. ¿Cuál es el impacto político del control del FSLN sobre el PLC en las bases liberales y en la Coalición Nacional a la que pertenece el PLC? Tendremos una entrevista con Limbor Bucardo de la Unidad Nacional en el Caribe Norte y del movimiento PRI Lanca sobre el reclamo de los damnificados del huracán por la partidización de los servicios estatales que está haciendo el FSLN con la distribución de la ayuda. Y al final del programa, una selección con lo mejor de las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El régimen de Daniel Ortega calcula que el impacto económico de los huracanes Eta y Iota en Nicaragua es de 742 millones de dólares, según un informe presentado por el titular del Ministerio de Hacienda, Iván Acosta. Por los dos fenómenos naturales quedaron destruidas 5.800 viviendas y otras 38.000 presentan daños parciales, por lo que 32.117 familias tuvieron que ser llevadas a albergues y hasta el 24 de noviembre, 1.365 todavía permanecían en refugios de los municipios de Huaspam, Bilgui y Prinzapolca. En Bilgui, los pobladores demandaron al gobierno que cese la politización de la ayuda de la emergencia para recibir alimentos y apoyo para la reconstrucción de sus viviendas, sin ninguna discriminación política, y exigen mejores condiciones durante su permanencia en los refugios. La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua alertó por la pérdida entre el 35 y el 45% de casi 2 millones de quintales de frijoles que se esperaban para el ciclo de postrera y advirtió la posibilidad de que se genere especulación con el precio del frijol. El precio del quintal del frijol antes del impacto del huracán Iota era de 1.200 córdobas y durante la semana del 27 de noviembre este aumentó a 1.700 córdobas. Más de 10 millones de dólares ha invertido el régimen de Daniel Ortega en 19 contratos de compras estatales para atender la pandemia de la COVID-19, entre el 15 de junio y el 22 de septiembre de 2020, según parte de los documentos publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como requisito establecido por el Fondo Monetario Internacional para acceder a un financiamiento de emergencia de 185.3 millones de dólares. Las compras se dividieron en cuatro rubros. El más costoso fue el de equipos médicos, que incluyó la adquisición de ventiladores, camas hospitalarias, ultrasonidos portátiles, monitor de signos vitales y otros insumos por más de 4.75 millones de dólares. Asimismo, se adquirió una numerosa cantidad de medicinas por monto superior a los 3.44 millones de dólares. Entre las empresas ganadoras de las licitaciones, hay cinco que se adjudicaron contratos por más de 1 millón de dólares. Buller Pharma S.A., tres contratos por 2.8 millones de dólares. Generic Pharma, dos contratos por 1.5 millones. Refanic, un contrato por 1.1 millones de dólares.
Yale Healthcare, un contrato por 1.1 millones de dólares y Chem International Nicaragua, un contrato por 1 millón de dólares. Médicos independientes han alertado de un ligero repunte en casos de COVID-19 en algunos hospitales públicos nacionales y han llamado a reforzar las medidas para prevenir un rebrote de coronavirus. El aumento se ha observado en las ciudades de Managua, Chontales, Madrid, Rivas, León y el Caribe Sur del país. En el caso específico del Hospital Juan Antonio Brenes de Somoto, fuentes médicas han reportado 14 casos positivos y 5 sospechosos en las últimas 2 semanas. Entre los contagiados hay un policía y 2 enfermeras. La presidenta del PLC, María Aide Osuna, impulsó el desafuero, pérdida de inmunidad y condición de diputada de María Fernanda Flores de Alemán, con el apoyo de la aplanadora orteguista. Flores quedó desaforada con 80 votos, entre los que se cuentan los 70 de la bancada sandinista y 10 de liberales. Según Osuna, la petición la realizó porque la otrora diputada bloqueó la autoridad máxima del Partido Liberal Constitucionalista y violó un mandato de la Convención Liberal que ordenaba la realización de las asambleas en todo el país. Flores de Alemán se defendió alegando que Osuna pactó con el gobernante Frente Sandinista para cometer lo que ella consideró que fue un desafuero ilegal y que hubo una conspiración entre la facción liberal dirigida por Osuna y el partido de gobierno. Una investigación periodística de la agencia Reuters reveló que el Canal 8, que ahora se encuentra a nombre de Yadira Letts, esposa de Rafael Ortega, debe 4 millones de dólares en impuestos a la Dirección General de Ingresos. El Canal 4, administrado por Daniel Edmundo Ortega, adeuda en impuestos otros 380 mil dólares, mientras la DGI ha impuesto un embargo contra Canal 12 por supuestas deudas tributarias y mantiene la confiscación a propiedades y vehículos de la familia Valle, dueña de Canal 12. La DGI está cobrando a los Valles 2 reparos fiscales por un total de 28 millones de córdobas, y el abogado Tony López dijo que temen que los bienes confiscados pasen a ser subastados próximamente, pues la juez que lleva el caso desestimó las pruebas presentadas de la solvencia del medio de comunicación. La justicia orteguista envió a juicio oral y público al periodista David Quintana, quien fue acusado por Nelson Vázquez, ex camarógrafo de un canal oficialista, y su esposa Juniet Dávila, por el supuesto delito de injurias y calumnias. El juzgado quinto local penal le impuso a Quintana la restricción migratoria y deberá presentarse cada 15 días a firmar en los juzgados de Managua, lo que fue catalogado como medidas desproporcionadas por defensores de derechos humanos y periodistas. La Embajada de Estados Unidos advirtió en un comunicado que medios nicaragüenses asociados a la propaganda oficialista circula información falsa relacionada a un supuesto financiamiento a organizaciones locales de parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En los documentos falsificados se habla de un supuesto respaldo económico de 11 millones de dólares a organizaciones de la sociedad civil que el gobierno ha criminalizado por su respaldo a las protestas cívicas y que el régimen califica como un intento de golpe de Estado. La embajada invitó a la ciudadanía a visitar la página web Explorador de Ayuda Internacional, por sus siglas en inglés, para enterarse de cómo son administrados los fondos de la cooperación y los programas de asistencia. Después de 20 días negándose a aceptar la transición del poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el visto bueno a la Administración de Servicios Generales para que inicie el proceso de transición al presidente electo Joe Biden. Sin embargo, Trump todavía no reconoce su derrota y alega que hubo un fraude electoral durante las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, aunque no ha logrado presentar pruebas que respalden esa afirmación. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos trasladamos hasta La Trinidad, en el departamento de Estelí, para conocer cuál es la reacción de los pobladores sobre el fallo judicial que dejó en la impunidad el asesinato político de Jorge Luis Rugama, ejecutado por un militante sandinista. Juan Carlos Bou conversó con la madre de Jorge Luis Rugama, con otros testigos del asesinato y con pobladores de La Trinidad, y nos cuenta la historia.
Jorge Luis Rugamarrizo fue asesinado el 19 de julio por gritar «¡Viva Nicaragua Libre!» a una caravana de simpatizantes orteguistas que recorría las calles de la Trinidad en Estelí en celebración del 41 aniversario del triunfo de la Revolución. El juez Eric Laguna declaró culpable de homicidio imprudente a Abner Pineda y lo condenó a un año de prisión, aunque automáticamente ordenó suspender la condena y su liberación inmediata. Para mí es una burla, porque de un inicio yo digo que, hombre, si el gobierno dice que hay leyes, pues que se vean las leyes. ¿Por qué las leyes las mira solo para los contra los otros y para los de él no mira la ley? Yo digo que si hay ley, tiene que ser pareja la ley, de diferentes colores que sean. Pero esto lo hacen ya como política. En otras palabras, lo hacen como política, porque ya hay... Mi hijo no merecía morir así. Tanto como nosotros, como doña Luisa y todo el pueblo que se ha enterado, pues, eso es ilógico. Es ilógico, pues, porque no le veo yo lógica a eso de que una condena de un año para que se venga a pasarla en su casa. No es justo, porque es una cosa de que lleva de una cosa que no es justamente... Como que yo lo agarre a usted y lo vaya a plomear injustamente. Entonces él tiene que pagar una ley. Sí, como todos tenemos un derecho de vivir, él tenía derecho de vivir también. Ya, pero la ley tiene que cumplirse a como debe ser. Claro, yo quería justicia, ¿verdad? Y es lo que yo pido, justicia. Como le vuelvo a repetir, porque no es un animal el que mató. Fue un humano. Pero ya miro yo que la justicia aquí en Nicaragua es una justicia sucia. Aquí no hay justicia. Hay justicia, pero para los tontos. Para ellos no hay justicia. Mira cuántos azules y blancos tienen presos y no los han podido sacar. Y con gente que dicen que están enfermos, graves ahí, y no le dan lugar ni que los lleven. No tienen la oportunidad que este ingrato tuvo de que a él lo llevaban ante los médicos y todo. El juez Eric Laguna alegó que Pineda Castellón sufría de presuntos traumas psicológicos causados por un intento fallido de golpe de Estado de abril de 2018. Además, porque en muchas ocasiones fue asediado por su simpatía partidaria. Eso es propiamente del juez. La defensa se alegó de que Abner Pineda había sido amenazado durante el año 2018, pero incluso la defensa establecía por las protestas. Vino el judicial y se fue más allá y estableció esa palabra, intento de golpe de Estado, en consonancia con el discurso del Poder Ejecutivo, lo que nos indica la total subordinación de este juez y la nula independencia del Poder Judicial en este país. Él dice que en el 2018 está así, presenta cosas. ¿Por qué más antes no lo habían puesto en cura? ¿Por qué? ¿Por qué más antes no lo miró un médico? Hasta que hizo la chanchada, comenzaron a buscar médicos para que lo miraran. No, señor, eso es pura leperada de ellos mismos. Eso no es nada. Porque digo yo, en mi caso, yo perdí mi marido, perdí un hijo en el servicio militar, y ahora con Juan ya son tres. Y yo digo, ya no me quedo ni uno, ya no me quedo solo el nieto que tengo. Yo no he salido loca, no he salido con trauma en la cabeza. Yo no presento nada de eso. Es para que yo estuviera así. El alegato del trauma psicológico también ha sido rechazado por jóvenes y pobladores de la Trinidad que estuvieron en el tranque que se levantó en ese municipio entre mayo y julio de 2018. Eso es mentira, una falacia decir de que los simpatizantes del Frente Sandinista se sienten acosados y están traumados. Mentira, nadie ha ido a atacar a un simpatizante del Frente Sandinista. Por el contrario, es al revés. Los simpatizantes del Frente Sandinista en el departamento de Estelí, atacan, vigilan, asedian a la gente que esté en contra. Inclusive, gente que perteneció a las filas del Frente Sandinista, que saben que eso no es sandinismo, esto es una dictadura, los asedian. Los miembros y los jóvenes en general que estuvieron en el tranque, no se les... hablamos entre nosotros, ¿verdad? De que no se tenía que ofender, ni lastimar, ni asediar a ningún simpatizante del gobierno de nuestro propio pueblo. A fin de cuentas, éramos del mismo pueblo, entonces no podíamos hacer eso. Muchos de ellos, cuando pasaban por el tranque,
nosotros no teníamos ningún problema, ellos pasaban tranquilos. Aquí se permitía pasar, se les daba tiempo, pasaban. Habían algunas cosas, pues, de que estaban controlando los muchachos, los que tuvieron el tranque, que eran autoconvocados en esa época, y conflictos, pleitos o algo que hubiese salido, que nos demos cuenta en los tranques, no pasó eso. Los jóvenes que estuvimos en el tranque, en ningún momento asediamos o ofendimos a ningún simpatizante, menos pues a él, que no puede decir que fue por un trauma, porque en ningún momento a él se le trató mal. Es más, muchas veces pasaba por el tranque y simplemente se le saludaba. El tranque fue desmantelado el 3 de julio de 2018 durante la sangrienta Operación Limpieza, que dejó decenas de muertes y centenares de heridos en varios departamentos del país. En la Trinidad no hubo bajas mortales. Para tranquilidad del pueblo, pues los muchachos se retiraron. No hubo un enfrentamiento. Así que digas, para haber tenido víctimas que lamentar del pueblo, gracias a Dios. Quizá también eso les molestó más a ellos, que no los confrontaran. Jamás había visto yo tantos cobardes armados en contra de un pueblo desarmado. O sea, ¿con qué se iban a enfrentar los muchachos si lo que tenían era piedra, lanzamortero, y ellos venían hasta con Dragunov? Aparecieron fusiles AK y de todo apareció ahí. El armamento que traían era pesadísimo. Después del 3 de julio, ¿verdad? Alrededor de 3 meses, los paramilitares custodiaban o asediaban las casas de los principales miembros del movimiento. Pasaban día y noche, en todas las madrugadas, ahí en su casa. Algunos llegaron a golpearle las casas para ver si estaban ahí, ¿verdad? Y muchos, pues, tuvimos que irnos a casas de seguridad, nos quedaron en un solo punto, y algunos que tuvieron la oportunidad de irse fuera del país. Yo soy nómada desde hace 2 años, no vivo en Estelí, porque realmente le tengo miedo al fanatismo de esta gente. Esta gente, creo que está enferma. No visito a mi familia, dejé de estudiar, y si quiero estudiar, pues sería exponerme como un blanco fácil. No puedo trabajar, no tengo la facilidad de obtener una cuenta de banco o crédito, mi situación financiera, pues está, prácticamente tengo muerte civil. El asesinato de Jorge Luis Rugama ha llenado de impotencia a los pobladores de la Trinidad, un municipio de casi 30.000 habitantes y donde históricamente ha gobernado el Partido Liberal Constitucionalista. Había indignación, había molestias, había mucho malestar. Había, ¿qué te digo? Como cuando se siente esa impotencia, esa incapacidad de actuar ante semejantes cosas, pues. Te digo honestamente, yo aún pienso y creo y veo así las cosas, y se me hace difícil creer que esto ocurra entre nosotros los nicaragüenses. Ha causado gran indignación en el pueblo, ¿verdad? Hizo revivir el sentir de abril. Estamos claros que en Nicaragua no estamos seguros, ¿verdad? No hay ninguna seguridad, que cualquiera, como bien dice, no, simplemente por pensar diferente puede hacer lo que quiera, te puede matar, y no habría ninguna justicia para esa persona. ¡Justicia, Padre, Señor de los cielos! El ángel del Señor anuncia a María. El juez Eric Laguna es conocido por haber impuesto una pena de 3 años de cárcel contra unos fanáticos orteguistas que en 2011 asesinaron a una familia en la comunidad indígena de El Carrizo, en Madrid. El señor juez como que no nos ponía mucha mente, pues, a lo que nosotros decíamos, porque él estaba con un celular ahí. No le podría decir si era chateando o mensajeando, pues no sé. Pero, o sea, en la actitud en que lo miré, pues como que a nosotros no nos tomó en cuenta, pues, en lo que nosotros estábamos hablando. Pero la de los otros testigos, sí, porque lo de nosotros fue una cosa rápida, unas 4 preguntas y fuera. Y con los testigos de ellos, pues, estuvieron un poco más tiempo. Ante la ley de Dios, Dios va a castigar, ¿me entiendes? Él se va a encargar de ver las cosas justas. Pero a la ley del hombre, yo digo que somos humanos
y que tenemos que ser justos, ¿verdad? Nosotros no hemos ni siquiera externado opinión al respecto. ¿Vos sabés lo que significa externar opinión a estas alturas en contra de algo? Pues de eso, de lo que han hecho las autoridades, de lo que ha hecho el sistema judicial. No hemos externado opinión porque la verdad que cuando lo haces, inmediatamente te van a asediar, te van a caer, te van a hacer cualquier cosa porque lo hacen, pues están en el poder y pueden hacer lo que quieren. No está tan muy bueno porque ya él hizo ese hecho y que lo hayan liberado, no está muy bien, pero por las cosas de política, entonces a él lo, como él pertenece a una cosa de política, entonces a él lo liberaron. Siquiera para que uno mirara, le habían puesto siquiera el traje y presentarlo como reo. Y nunca, las veces que lo presentaron lo dejaron con chinita croc, pantalón azulón, camisita blanca. Ahí lo he presentado toda la vida. Y con celular en la mano. Y entonces, ¿quién puede creer que estaba preso? Esto es una de las sentencias más aberrantes en la historia procesal de Nicaragua. El juez toma solo lo que él quiere para exculpar al señor Abner Pineda. En la Trinidad, nadie ha visto a Abner Pineda en el municipio y presumen que establecerá su residencia en Estelí, donde trabajaba como funcionario de la oficina de correos. A Jorge Luis Rugama le sobreviven dos hijos, una mujer de 24 años que vive en Costa Rica y un varón de 22 años que ahora es la única compañía de su abuela paterna. A él me lo siguen, sí. A él lo siguen. Hay camionetas que lo parejean, dice, y a él. Y a él, él no se viene solo de San José. Si él viene, si él anda allá, él viene alguien a dejarlo. Él no se viene solo. Él no se viene solo porque parece que a él lo siguen. No sabemos con qué idea, ¿verdad? No sabemos. Pero yo digo, ¿por qué lo pueden seguir? Yo digo en mi caso, pues, porque es al contrario. Veamos a ser nosotros a ellos. Porque no toma los perdedores, ellos no. Es el reclamo de justicia de la madre de Jorge Luis Rugama sobre este fallo judicial que deja en la impunidad el asesinato político de su hijo y que representa una vergüenza para el sistema judicial, pero además es una grave amenaza para todos, pues al establecer el juez como atenuantes para matar que Abner Pineda estaba en estado de ebriedad y que padecía de un supuesto estrés por el inexistente intento de golpe de Estado, el régimen Ortega Murillo está otorgando una licencia para matar. Continuamos con los exdiputados liberales José Palé de la Coalición Nacional y Eliseo Núñez de la Alianza Cívica y el último pacto del PLC y el FSLN. Un país para ser mejor necesita las mejores personas, personas íntegras, honestas, que rindan cuentas. ¿Me muestra su hoja de vida y calificaciones, por favor? La integridad personal es un requisito para los políticos y para quienes nos quieran gobernar. La integridad del servidor público es una necesidad. 9 pilares de la democracia. Este jueves, la planadora del FSLN destituyó a la diputada del PLC, María Fernanda Flores de Alemán, en respuesta a una solicitud de María Aide Osuna, también diputada del PLC y jefa de una de las dos fracciones que se disputan el control de la cúpula de ese partido. Y para analizar qué significa este nuevo pacto entre un sector del PLC y el FSLN, nos comunicamos con los exdiputados liberales José Palé, ahora en la Coalición Nacional, y Eliseo Núñez, ahora en la Alianza Cívica. Les preguntamos cuál es el impacto político del control del FSLN sobre el PLC en las bases liberales y en la Coalición Nacional a la que pertenece el PLC. Y esto fue lo que respondieron. Doctor Palé, ¿qué significa la destitución de la diputada del PLC, María Fernanda Flores, con los votos de la planadora del FSLN? ¿Cuál es el mensaje político? Que se está sometiendo el Partido Liberal Constitucionalista al control de la dictadura, que está acatando su legalidad y que está poniendo en riesgo la independencia y la existencia
de ese partido político, porque Ortega no da almuerzo gratis. Sin duda sabrá aprovechar las concesiones que le ha dado a Marilde Osuna para exigir contraprestaciones que le permitan apoderarse del tendido electoral que en base a la ley actual le corresponde al Partido Liberal Constitucionalista. Ahora, si el Frente Sandinista estaría asumiendo el control total del PLC, como está sugiriendo, ¿puede el PLC continuar bajo esos términos en la coalición nacional? ¿Cómo reacciona la coalición nacional ante esa evidencia de que ese partido está controlado por el FSLN? Es totalmente inadmisible en esa circunstancia de sometimiento y control, de favorecer a la dictadura. La coalición nacional ha convocado a una reunión urgente, extraordinaria, con único punto de agenda alrededor de la continuidad del Partido Liberal Constitucionalista en la misma. Y el consenso que veo yo que se viene generando está en la línea de excluir a la institución Partido Liberal Constitucionalista de la coalición nacional por estar infringiendo principios muy bien establecidos y claros contenidos en el estatuto y el código ética de la coalición nacional. ¿Cuándo se llevará a cabo esta reunión? Está programada para el día lunes y ya han iniciado un proceso de intercambio de opiniones, de criterios en los diferentes miembros que integran la coalición y el análisis de la situación, el sometimiento a la dictadura, el usar de los recursos y poner el conflicto en manos de la dictadura es una conducta que se contrapone totalmente con los principios de la coalición y que, de continuar el PLC siendo parte de la misma, podría comprometer el futuro, la existencia y los valores que han sido la causa para conformar y organizar este esfuerzo unitario. Eliseo, ¿cuál es tu percepción sobre esta crisis del PLC, la intervención del FSLN, el factor Arnoldo Alemán, que alega una de las dos partes que lo está desplazando del control del PLC, pero Palé dice es el Frente Sandinista el que está asumiendo el control? Yo miro que esto es una jugada del Frente para irle quitando capacidad de movimiento a la oposición. El PLC era una casilla posible, tenía sus problemas de democracia interna y todo lo demás, como se había venido alegando antes, pero esto es como el golpe de gracia. Es decir, ahora tenés a Miguel y a Laide juntos tratando de arrebatarle el partido a Alemán con la ayuda del Frente Sandinista. Y al otro lado tenés a Alemán, que genera poca confiabilidad para el resto de grupos opositores. Entonces, básicamente tenés a dos jugadores en que no podés confiar. Uno, por la sombra del Frente Sandinista, alrededor de el tema este de la desaforación de María Fernanda, y el otro por su propio comportamiento y su propia historia. Entonces, esto te coloca en la posición de que no tenés al PLC como opción. Ya para mí, de cara a esta elección que viene, el PLC como opción electoral está muerto. Porque incluso si Aide y Miguel se ponen de acuerdo, que pudiera ser una salida, y acaban con la litis, el Frente se consigue a alguien más que continúe la litis o la continúan de oficio. ¿Qué impacto tiene esta crisis del PLC en las bases liberales, en los alcaldes liberales, en sus estructuras, en los municipios y en los departamentos del país? Fíjate que los liberales vivimos desde hace un tiempo para acá una historia muy, muy sui generis, y podría decir triste. La cúpula liberal ha venido destruyendo la capacidad de esgrimir la marca como un activo. Sin embargo, cuando vos pasás San Benito, de San Benito para adentro, como decimos nosotros acá, ahí el liberalismo sigue muy, muy firme. La gente se identifica con la marca liberal, no así con el PLC o Alemán, ni C por L.
son los dos partidos que tienen estructura, y las estructuras del PLC y C por L están precisamente más difuminadas en esa zona, pero la masa liberal está ahí, sin partido, sin cúpula, sin marca, y es triste que todo esto nos esté llevando a una destrucción de un conglomerado político que todavía para mí tiene que ofrecer a Nicaragua. Ahora, esa base liberal está relacionada con la Alianza Cívica, con la Unidad Nacional, con la coalición, con C por L, o simplemente está huérfana de liderazgo político. La mayor parte está huérfana, pero hay partes en la Alianza Cívica, en C por L, en el PLC y alguna parte en la UNAP. Entonces, pero la gran mayoría está huérfana, está ahí. Líderes que uno conocía de años de liberalismo están en su casa. Apoyaron Abril con lo que pudieron. Algunos se pusieron al frente incluso, pero actualmente están en sus casas. Y esto indica que el liberalismo está huérfano de liderazgo. Vamos al tema de la reforma electoral. Hay una propuesta del grupo promotor de reformas electorales que fue endosada por prácticamente todas las fuerzas de la oposición, pero por el otro lado sabemos que Ortega ha ordenado una reforma que podría presentarse en las próximas semanas en la Asamblea sobre asuntos meramente técnicos que no alteran el control partidario que tiene el Frente sobre el Consejo Electoral. ¿Qué relevancia tendría para el control del aparato electoral esta nueva situación en la que el Frente Sandinista controla el PLC? Mira, con esta jugada de Daniel Ortega, que se la pusieron en las manos, con toda intención o ingenuamente, ¿verdad? No voy a juzgar yo, pero que sin duda el Frente Sandinista la está aprovechando y la va a llevar al máximo. El Daniel Ortega, ¿qué es lo que ha logrado? Apoderarse de las fichas y del tablero electoral. Es decir, construir y consolidar todos los elementos necesarios para una nueva farsa. Y va a tratar de vender única y exclusivamente para mejorar su imagen con este objetivo, que está abierto a una observación, pero que el éxito y la eficacia de lo misma está seriamente comprometido con este golpe que está consolidando. Por otro lado, está pendiente, Eliseo, el reemplazo de un número importante de magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo Electoral, donde hay decenas de cargos vencidos, algunos incluso que ya superan el límite de edad que establece la ley, y entre ellos hay varios que fueron asignados al PLC como producto del pacto, incluso algunos en la Corte Suprema de Justicia relacionados con la relación que tenía el régimen con el sector privado y con otro sector de liberalismo. ¿Qué se puede esperar de esta operación de reemplazo? ¿Se mantendrá el viejo pacto, un nuevo pacto, o el Frente Sandinista va a poner solamente su ficha? Yo creo que esto que pasó con María Fernanda también se va a reflejar en la selección de nuevos magistrados, es decir, Aide Osuna va a ser el jugador en este caso, y el Frente está consolidando su teatro electoral, es decir, en el mismo apuro por tener jugadores electorales, hace esta jugada y pone a jugar al PLC bajo su control. Creo de que en los siguientes días lo que estaríamos viendo son unas reformas que incluso van a reducir la capacidad de, mejor dicho, la necesidad del ejército electoral, que actualmente es como de 140.000 personas. El Frente, lo que sabemos es que va a reducir de la JRB a los centros de votación como la unidad electoral básica. Esto reduce de 14.000, casi 15.000 juntas a 4.500 aproximadamente unidades electorales, lo cual necesita menos gente. ¿Y por qué es importante esto? Durante las elecciones del 16, Ortega fue tan voraz poniéndole gente a todos los partidos que pudo, que se quedó sin gente que fuese a buscar a sus propios votantes. Y la abstención se disparó no solamente por la voluntad de los opositores, sino porque los sandinistas, acostumbrados a que los acarrearan, no los acarrearon, todos estaban en las mesas. Y él sabe que ahora está golpeado, entonces está reduciendo aún más
sus necesidades de, en ese sentido. O sea, no es una buena cosa lo que está haciendo. Ahora, el tema de la observación va a ser todavía importante si la observación logra tener contraparte interna. Pero, como dije al comienzo, esta jugada lo que está haciendo es reduciendo las opciones de la oposición y va a seguir reduciendo las más. O sea, no nos extrañemos de que ahora el frente empiece un ataque en contra de las personerías jurídicas, que ya se oyó un rumor y puede activarlo, de C por él y el PRD, que son las dos que aparentemente están ahí todavía como posibles. Y si hay suficiente presión internacional, lo que haría es el frente ofrecer en modelo arreglo, no en modelo siguiendo la ley, alguna personería jurídica, ya sea para la UNAP, para la Alianza o para el Movimiento Campesino, como una salida, si hay suficiente, es decir, es su último escenario. Entonces, todo esto es una mezcla que pone el sistema electoral en manos de Ortega. ¿Qué pasa con los magistrados? Los magistrados serían la solución a todo, porque realmente este sistema tiene un gran componente de arbitrariedad y discrecionalidad. Eso es malo en sí mismo, pero si vos pones la gente adecuada, puede ocupar ese grado de discrecionalidad alto para hacer una buena elección. Mientras tanto, la agenda nacional está enfocada en la crisis, la emergencia que han generado el impacto consecutivo de los dos huracanes que se suma a al agravamiento de la crisis sanitaria por la situación de la COVID-19. Y hay en este momento una oferta del Banco Centroamericano de Integración Económica, del BID, del Banco Mundial, que están ofreciendo más de 4,000 millones de dólares para la emergencia y eventualmente más para la reconstrucción de Nicaragua, Honduras y Guatemala por estos impactos. Esta ayuda internacional, José, vendría a oxigenar económicamente al régimen, o puede introducir otro elemento de condicionalidad para promover estas reformas políticas. Pudiera tener un elemento de condicionalidad, pero no general. Por ejemplo, el BCE no está condicionando nada absolutamente, incumpliendo sus objetivos que el Tratado de Tegucigalpa le impone, ya que los objetivos del sistema de integración centroamericana es el desarrollo de la democracia, de una institucionalidad fuerte que el BCE no alienta con su política. Pero lo que pone es mucho dinero en manos de Ortega. Va a mejorar su capacidad de acción, de generar política, pero también va a poner en evidencia su actitud propicia a la corrupción, su ineficacia administrativa, y va a provocar, desde luego, mayor desencanto en la población. En primer lugar, en la población afectada, que es excluida si no presenta un carné de pertenencia al Partido Liberal, al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y que esta manipulación política partidaria que está haciendo está provocando reacciones negativas en la mayoría de la población, que van a tender a hacerse extensiva al resto de la población de Nicaragua, que está viendo esta actitud y que se desde luego va a ver cómo estos recursos enormes que probablemente estarán en manos de Daniel Ortega se van a desperdiciar, van a lograr el enriquecimiento de unos pocos, y esto va desde luego a propiciar una imagen negativa y mayor desencanto entre los nicaragüenses. Pero Eliseo, a corto plazo, ¿puede esta ayuda internacional de alguna manera resucitar económicamente a un régimen que hace unos meses estaba en una situación prácticamente, digamos, de una enorme precariedad económica? ¿Qué posición tiene la oposición, la sociedad civil, la Alianza Cívica, la coalición sobre la emergencia, sobre la ayuda externa? Algunos dicen que la ayuda fluye a través de la sociedad civil y la sociedad civil está siendo criminalizada con la ley de agentes extranjeros. ¿Cuál es la posición de ustedes? Nosotros creemos de que hay organizaciones e instituciones como la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica que pudiesen ser vehículos para esta ayuda, además de la sociedad civil, que bien lo decís, está siendo criminalizada.
El dinero para infraestructura en manos del gobierno tiene para Ortega un problema, que es que ese dinero estaría entrando finales de este año, comienzos del otro. Los procesos de licitación, salvo que se hagan asignaciones directas, tardarían de 2 a 3 meses en ser diseñados, asignados, y aún haciéndose un fast track, es decir, un diseño sobre la marcha, estos no podrían estar listos antes de abril o mayo del año que viene. Y eso es invierno. Es decir, las obras avanzan muy poco o no avanzan durante esa época, más en el Atlántico Norte, que es donde está más dañado. Es decir, el impacto en las obras no se miraría, pero sí se miraría un impacto en dos cosas. Uno, en el dinero que tenga para asistencia inmediata, alimentos, hojas de zinc, etc. Y el acuerdo, eso depende de cada convenio, de cuánto dinero se deposita en Nicaragua con la firma del convenio. Normalmente esto es uno de los componentes que se hace para ayudar o quitarle a los gobiernos capacidad. Por ejemplo, al gobierno de Alemán se le depositaba 10% de los convenios. Cuando asume don Enrique, como estaba en una situación fiscal muy precaria, el acuerdo fue llevar eso al 20%. Entonces, aunque no es dinero que puedas utilizar, es el dinero que te puede ayudar a balancear en un momento determinado. Y entonces esto habría que ver cómo son estos convenios, cuánto es lo que están depositando de adelanto, pero en temas de obras de infraestructura, el año que viene todavía no va a verse con gran fuerza, sí se va a ver para el 2022. La oposición lo que tiene que hacer es seguir dando un discurso en que, o mejor dicho, empezar a dar un discurso que ilusione. Nosotros tenemos el componente del resentimiento, la gente está resentida por los crímenes de Ortega, por el carnet que pide para prestar servicios de salud, de educación, etc. Está bien resentida con la policía, pero la ilusión, o sea, nosotros tenemos que venderle, y que es realmente lo correcto, porque es lo que va a pasar, que la Nicaragua sin Ortega es una Nicaragua donde se va a poder conseguir mejores créditos, mejor inversión, mejor trabajo, donde la gente va a poder vivir mejor y va a tener más libertades. Entonces, la oposición tiene que plantear el escenario de que Nicaragua va a ser mejor sin Ortega, porque eso es correcto. Nicaragua va a ser mejor sin Ortega. Una última pregunta. ¿Empezó el año electoral o empezó el tercer año del Estado policial? ¿Dónde estamos? Pues yo creo de que el Estado policial se va a mantener, porque Ortega lo que quiere es desincentivar el voto, quiere decir que no hay salida electoral. O sea, Ortega tiene dos componentes en esta estrategia: aterrorizar a la población y desencantarla de una salida electoral con estos métodos, y lo otro es quitarle cualquier recurso que pueda tener la oposición a través de la ley de agentes extranjeros y las restricciones que hace por la vía de la DGI y las otras herramientas fiscales a las empresas privadas nacionales. Por la transición que se está viviendo en los Estados Unidos y la crisis, que es el foco de principal de presión contra Ortega, de amenaza contra Ortega, eso está provocando un impasse que le está permitiendo a él avanzar en su intento totalitario de control de la sociedad. Es decir, estamos viendo más represión a unos niveles nunca vistos. Todos los derechos, incluso el de reunión bajo techo, ya está prohibido en Nicaragua, y estamos viendo cómo su arsenal de medidas legales para el control legal a través del Poder Judicial de la población se está incrementando con las dos leyes ya aprobadas y con las que va a aprobar en los primeros meses, en los primeros días de enero, con relación a la cadena perpetua. Entonces, tenemos nada de ambiente electoral. Todo lo que estamos viviendo es contrario a lo que es un ambiente lógico, sano, de apertura para un proceso electoral. Todas las señales de Ortega es que Ortega no está dispuesto a dejar el poder, que va a mantenerse a través de todos los mecanismos que están a su disposición. La violencia como norma número uno y el engaño a la comunidad internacional como otra forma de operar en ese escenario.
Eso es lo que dicen los exdiputados José Palé de la Coalición Nacional y Eliseo Núñez de la Alianza Cívica. Continuamos con el reclamo de los damnificados por la partidización de la ayuda de emergencia. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora vamos a la emergencia en el Caribe Norte, donde los damnificados reclaman por la partidización política de los servicios estatales de parte del FSLN. Elmer Rivas conversó con Limbor Bucardo, integrante del Consejo Político de la UNAP para el Caribe Norte y miembro del movimiento PRI Lanka, y nos cuenta la historia. Gracias, Limbor, por esta entrevista. Dos días después del impacto del huracán Iota en suelo nicaragüense, las cámaras de esta semana visitaron Bilwi y algunas comunidades aledañas y constataron la estela destructiva dejada por el ciclón tropical. ¿Cuál es la situación de la población en Bilwi y en esas comunidades dos semanas después del impacto del huracán Iota? El huracán, después que ha pasado hasta el momento, las comunidades del litoral sur, sobre todo, han perdido todos sus medios productivos, principalmente sus medios de pesca, como su lancha, su trasmayo, sus cayucos. Eso significa de que ellos tienen que pasar un tiempo prolongado para volver a la rutina diaria. Digo tiempo prolongado, es el tiempo que se estima que ellos puedan volver a recuperar o a conseguir nuevos, porque el huracán destruyó todo, eso ya es irrecuperable, los daños. ¿Qué ha ocurrido con las personas albergadas? ¿Continúan en los centros de refugio o han regresado a sus comunidades? Por el momento la gente de los albergues ya han estado huyendo, a ver si pueden volver a comenzar en sus comunidades. A muchos se han ido, mujeres y niños pues han todavía permanecido en algunos albergues. Eso significa entonces, Elmer, que en poco tiempo, o más bien desde ya, pues se está viviendo pues un apocalipsis en el sentido del hambre. ¿Cuáles son las principales necesidades de la población en este momento? Dos cosas. Uno, que las casas que fueron afectadas en Bilwi y las comunidades, pues las comunidades de los litorales fueron completamente deterioradas. En Bilwi hay muchas casas que aparentemente están en pie, pero el techo quedaron totalmente deteriorados. Y lo otro es la urgencia alimenticia. Hay muchas necesidades de comida. Yo estoy hablando con una señora de un barrio muy humilde, y la señora me decía: mire, hijo, yo soy una madre soltera, tengo 7 hijos a mi cargo, y nosotros no tenemos comida, dice, mis hijos están pidiendo comida. Ahí tengo la ropa afuera, me dice, yo dormí en la intemperie, porque después el huracán me destruyó todo, me dice, y mis hijos no tienen, uno no tienen comida, y otro que todas las ropitas se fueron dañadas. Y lo último que me estaba diciendo la señora era la necesidad de mosquiteros. Se ha proliferado el zancudo y hay muchos piquetes zancudos, tienen que amanecer peleando con los zancudos. Entonces, este es un indicador de que esa demanda que me dijo la señora, eso no es solo de ella. Cuando uno llega ya a hablar con los comunitarios, allá en las comunidades, las necesidades son más agudas. Sabemos que hay zonas más afectadas, hay algunas menos afectadas, pero al final las demandas son por igual. ¿De qué manera ha afectado sus medios de subsistencia y sus actividades agrícolas y productivas? Todos los cultivos existentes fueron destruidos en su totalidad. Esto no solo en la zona del municipio de Puerto Cabezas, también en los municipios de Huaspán. Hubieron inundaciones y la fuerza del viento destruyeron todos los cultivos. Nosotros anduvimos visitando unas comunidades y la gente nos decía: mira, nuestros yucales, íbamos y arrancamos y se viene, no trae nada. Y cuando arrancamos la yuca está podrida. Mucha gente tenía todavía sus arrozales, algunos arroz cosechados, pero almacenados en campo. Fueron destruidos, musáceas, tubérculos, raíces y algunos granos como maíz y arroz fueron destruidos.
Entonces, ellos ahorita están buscando la alternativa, a ver de qué manera alguien se le pueda tal vez brindar tal vez alguna mano para reactivar los activos productivos agrícolas que la gente lo demandan de forma inmediata. Hay que reconocer que la agricultura no es de hoy a mañana. Lo sembramos hoy, al menos de 4 o 6 meses vamos a ver la cosecha. Y aquí la agricultura se trabaja por periodo, por ciclo agrícola. Aquí no hay tecnología agrícola y la gente trabaja con el clima. Y prácticamente ahorita, en octubre, noviembre y diciembre, que es la temporada de siembra de apante, se nos va y vamos a enfrentar carencias mayores. Y ahorita ya el hambre se está viendo en estas comunidades. Y estas comunidades normalmente no se están viendo, no se están visibilizando su situación por ser, pues, aparentemente una zona donde no golpeó mucho el huracán, pero por ahí pasó el huracán. Limbor, el gobierno ha anunciado la entrega del beneficio Plan Techo para las familias afectadas. Sin embargo, algunas familias se han quejado y han protestado en Bilwi por presuntas irregularidades en la entrega de este beneficio. ¿Se ha politizado, se ha partidizado la ayuda? En primera instancia, Elmer, por ejemplo, con el huracán, con el paso del huracán ETA, en Bluefield, unos ciudadanos de la sociedad civil organizados estuvieron haciendo algunas hablatones radiales y por las calles recogiendo víveres para enviar, y fueron neutralizados. Fueron neutralizados e inclusive le decomisaron el vehículo, tengo entendido, y ellos manifestaron que le dijeron que la única fuente para poder hacer ayudar a la gente es a través del SINAPRED. Si ellos recogen, lo que lo tienen que dar al SINAPRED para que lo entregue. Este es un ejemplo que se vio en Bluefield con el ETA. Ahorita con el Plan Techo, Elmer, hay mucha gente que no están siendo beneficiadas porque hubieron una forma de distribución o de centrar que no fue la mejor. No fue la mejor, digo, en el sentido que hubieron alguna gente que se le dio la potestad que puedan centrar en su barrio y comenzaron a poner tal vez alguna sola vivienda, 4 o 5 familias, y las familias extremadamente necesitadas no fueron beneficiadas. Y ellos protestaron, inclusive comunitarios, estuvieron haciendo algunas protestas porque pues no le estaba llegando el beneficio. Y hubieron algunas personas que fueron negados. Tengo un conocido de un barrio donde precisamente se llama Rosario Murillo, le están poniendo en los últimos tiempos, que la señora del esposo es inválido y cuando fue le dijeron que ella no salió beneficiada cuando ya la habían sentado. Y yo hablé con la señora, le digo, ¿a qué crees que se debe eso? Me dice, lo que pasa es que para las elecciones de la alcaldía vinieron donde mí y me dijeron que iba a ir que fuera a votar con ellos. Yo le dije que no le voy a dar mi voto a ellos. Entonces, por eso fue que no. Yo creo que es una represalia política. Ese es un ejemplo. El otro, uno de los líderes del barrio El Caminante, que es el juez comunal o juez barrial, que fue a censar, censó a su gente y lo llevó a entregar, y le dijeron que él era un golpista, que ese censo no tenía validez. El señor se molestó y se vino a su casa. Ese es otro ejemplo. Otro señor que es opositor reconocido, igual, llegaron a su barrio, estuvieron censando. Él no fue con intención de censarse. Él pasó por ahí y le dijeron, vos ni te parezcas a ti porque no vas a recibir. Eso pasó también con mi familia. ¿Ya? Entonces, han habido casos particulares que han estado viviéndose o negándose el derecho Plan Techo de alguna manera. ¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil en Bilwi y en la costa Caribe Norte de Nicaragua ante esta emergencia? Vos comentabas hace un momento la experiencia con el huracán ETA y la monopolización de la solidaridad por parte del Estado. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido diferente con Iota? ¿La población ha tenido libertad para apoyar a las familias que lo perdieron todo? Con la experiencia del ETA se vio que mucha gente inclusive se estaban levantando. Porque ante una necesidad la gente no se va a tragar tan juego. Entonces ya ahora se ha bajado. Por ejemplo, nosotros como un movimiento y a través de la iglesia hemos estado apoyando de alguna manera y no nos han impedido, pues en lo particular a nosotros no nos han impedido, y tenemos entendido que en algunas zonas donde algunas familias han estado o algunas organizaciones han estado yendo a entregar algunos víveres, no se han impedido, pues con el Iota ha reducido esa situación. Intentaron, como digo, en el de ETA, pero ya hubieron algunas reacciones
y eso ayudó pues a que se vayan calmando pues. Continuamos con una selección de lo mejor de las noticias satíricas en la última Mirada News que hemos producido en los últimos meses. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró de la opositora Coalición Nacional. Esta es la crónica de una separación anunciada. La Alianza Cívica oficializó su salida de la Coalición Nacional. Hemos tomado la decisión de sostener cordial y constructivamente las relaciones y esfuerzos bilaterales con la Coalición Nacional y cada una de las organizaciones que la integran, pero cesar nuestra participación en el esquema de Coalición Nacional y Consejo Nacional y las demás instancias que la integran. ¿Qué? ¿Se divorcian pero siguen jalando? Que alguien me aclare, por favor. Nos salimos de la Coalición Nacional para impulsar una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva. Ok, déjenme ver si entiendo. ¿La alianza se divide de la coalición para promover la unidad? ¿Y van a hacer su propio partido político? Pero, ¿no habían ya cuatro partidos dentro de la coalición? No es cierto que en este momento la Coalición Nacional sea la opción de unidad de toda la oposición. Los hechos lo confirman. No todos los opositores están dentro de la coalición y no todos los que están dentro de la coalición son verdaderos opositores. Juan Sebastián Chamorro no dice nombres, pero la Coalición Nacional incluye a partidos como el PLC, cuyo máximo líder, a como le gusta autoproclamarse, sirvió en bandeja de plata la reelección a Daniel Ortega. ¿Era eso o la modelo? Pero claro, en nombre de la unidad para salir de la dictadura había que crear un frente unido. ¿Y ahora es imposible mantenerlo? La Alianza Cívica se sale de la coalición y el doctor Ernesto Medina, Azalia Solís y el padre José Idiáquez se salen de la alianza. Justo cuando ya nos habíamos acostumbrado a que los opositores estaban bajo un mismo techo, se esparcen por todos lados. En todo esto hay un solo ganador, o más bien, dos. Aprueban ley especial de ciberdelitos para la seguridad y protección del Estado y de las familias nicaragüenses. La Asamblea Nacional aprobó la ley del ciberdelito, otro instrumento legal que la dictadura está promulgando para que luego se lo apliquemos a sus secuaces. La sesión del plenario estuvo llena de declaraciones incriminatorias. Y ahí entonces estamos viendo a pedófilos utilizando las herramientas de la tecnología para llegar hasta nuestros niños. Psst, Guálmaro, no diga eso en frente de tus jefes. En casa del ahorcado no se habla de la soga. A través de un teléfono, a través de esta computadora, entran a su casa. El diputado no explicó por qué le presta su computadora a los pedófilos. Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales. Le creería más a Carlos Emilio si no estuviera vestido como Mao Zedong haciéndole coro a la FLANS en los años 80. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos. Se acabaron las amenazas de que te vamos a quemar la casa, le vamos a prender fuego a tus hijos, ya sabemos dónde estudian tus chavalos, los esperamos en la afuera del colegio y los vamos a secuestrar y los vamos a matar. ¿De plano? Porque la última vez que chequeé eran los fanáticos del régimen los que marcaban las casas de los opositores y la policía la que acosaba a los ciudadanos en las calles. Bienvenidos a la nueva sección, el insulto de la semana con la compañera Rosario. Nosotros escuchamos todos los monólogos de la vicedictadora para que usted no tenga que hacerlo e identificamos sus nuevos insultos favoritos. Ok, no son tan nuevos. Suena como que ya lo usaba cuando estaba en el recreo del Colegio de la Asunción, pero sígame la corriente. Esta semana la vicepresidenta volvió a violentar la economía del lenguaje, a razón de más de 197 minutos, distribuidos en 5 monólogos de lunes a viernes. Si los juntáramos todos, habría hablado por 3 horas, 17 minutos y 35 segundos. Los miembros de la familia Ortega Murillo lo agradecen, porque cuando llega la hora de cenar en familia, pasa calladita. Llega cansada de tanto hablar.
Esta semana la compañera desplegó dos nuevos insultos. Esas migajas insignificantes, algunas migajas, a un lado la esperanza victoriosa, a otro lado esas migajas, y las migajas impresentables que andan por ahí. ¿De cuánta migaja? Las migajas, las miserias humanas. Vaya, eso es demoledor. ¿Qué más hay? Dirían nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, los cinco bollos. ¿Cuánto valen? ¿Cinco bollos? ¿Cuántos somos? ¿Cinco bollos? Y decimos a los cinco bollos, a los arrogantes, terrorismo mediático de los mismos cinco bollos. No puedo comprar nada, eso no vale nada. Los cinco bollos no valen nada. Eso es propio de la decisión de los cinco bollos, que son unos cuantos, como decíamos. Eso le hace más honor a su creatividad. Es un insulto conformado por dos palabras en vez de una. A ver, hagan sus apuestas. ¿Cuál es el insulto más popular de la semana? Cinco bollos. Sí, la compañera Rosario utilizó cinco bollos 16 veces y migajas 9 veces. Menos mal que está llena de amor. ¿Se imaginan si estuviera llena de odio? Los cinco bollos de maldad. Esta semana, representantes de dos cámaras del COSEP enviaron una carta a Daniel Ortega pidiéndole trabajar en conjunto en la búsqueda de una propuesta tributaria que contribuya al crecimiento económico. Usuarios en las redes sociales se manifestaron escandalizados por lo que interpretan como un acercamiento al régimen. ¿De plano? Es como que me digan que les sorprende que los empresarios se comporten, pues, como empresarios. Los mismos internautas se mostraron indignados porque el escorpión picó a la rana después de que ésta le ayudó a cruzar el río. Para finalizar, suenen el cuerno. O quizás no. Nicaragua Diseña inauguró su novena edición en la noche de Halloween para mantener su estilo. Camila Ortega agradeció al huracán ETA porque gracias al fenómeno atmosférico, su evento no fue el peor desastre de la semana. Y estamos contentos de recibirlos a todos ustedes en esta noche para que admiren, aprecien y compren piezas del talento nicaragüense también. Quiero saber qué piezas compraron Paul Okis y Dennis Moncada. Anasha Campbell pasó las audiciones para convertirse en la nueva Chantal Lacayo. Yo siempre he dicho que Nicaragua Diseña es una plataforma donde los sueños se convierten en realidad. Pero los sueños de unos son las pesadillas de otros. El evento celebró la cultura del reciclaje, inspirándose en modelos que se pueden encontrar en Pinterest e Instagram, como estos trajes hechos con corbatas viejas. Pero no se preocupen, Laureano ya la había estrenado y él no repite. La Fundación Incanto recicló los trajes de las veladas del tenor para poder llenar la programación. A tiempo sacaron el vestido de papel periódico. Dentro de poco los prohíben. Los periódicos, quiero decir. La edad promedio de esta cosecha de nuevos talentos es 52 años. ¿Saben? Me parece inspirador que la gente de la tercera edad pueda explorar nuevos horizontes. No es justo que la juventud acapare todas las oportunidades. El talento veterano se complementó con algunas personalidades conocidas por su conexión con Ortega Murillo, porque ya de plano están tan quemados que no tienen nada que perder. Camila Ortega dijo que los vestidos estaban de muerte, porque solo muerta se pondría uno. Pero para que vean que no soy negativo, el mejor desfile fue este. Porque el diseñador descubrió que si cubría los modelos con escombros, nadie va a notar la ropa. Los héroes silenciosos de la jornada fueron los modelos, que hicieron gala de una ética de trabajo admirable. Esta muchacha salió a desfilar a pesar de que le acababa de caer un andamio encima. Y el traje ganador del premio La Última Mirada News es Blancanieves va a lo Boyac.
Saben, no es extraño que un evento de moda asociado a la dictadura promueva el reciclaje, si tienen años reciclando a sus líderes. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.